Alguien que viaje por tierras levantinas, entre Alicante y Murcia, se preguntará, cuando pase por Crevillente, por qué se le anuncia allí un museo dedicado al escultor valenciano Mariano Benlliure. Debe saber que en esta ciudad están los yesos donados por la familia Benlliure a la familia Magro de Crevillente, amistad surgida cuando se encargó al eximio escultor el paso de las Tres Marías que debía completar el cortejo de la Semana Santa crevillentina. Así pues, con todos estos yesos y con la incorporación de piezas acabadas, ha creado el Ayuntamiento crevillentino el Museo Municipal. En sus salas encontraremos para nuestra enseñanza obras en yeso que el escultor creó directamente, en enjundiosa premura, bajo el rapto apasionado de una impresión directa. Por eso, quien quiera conocer el impresionismo escultórico de Benlliure, tendrá que admirar estos modelos entrañables, instintivos, realizados bajo la pasión de unas manos inquietas que desean captar en yeso la belleza de lo fugaz. La instalación del museo se hizo buscando la ambientación escénica que proporcionan las bóvedas de la cripta perteneciente a la iglesia parroquial. Aquí tienen su entorno glorioso las obras de Benlliure que se distribuyen en interesantes salas de jugosa evocación literaria. La sala de los monumentos públicos, la sala de la Belle Époque y la sala de imaginería religiosa. En la sala de los monumentos públicos vivimos el mundo político-social del siglo decimonónico, mundo que confía en los prohombres, en la ciencia, en el progreso, en la técnica, en la libertad. Los monumentos a Canalejas, a Ramón y Cajal, a Fortuny, pueden ser reflejo de una época que todavía creía en los hombres y en el futuro. Thank you.
Hay también una evocación a los cenotafios y estelas funerarias. El siglo se prestaba a la ostentosa escenografía de la muerte. La sala de la Belle Époque nos trae, por otra parte, una bocanada de vida alegre. Se presiente en sus personajes un inconsciente modo de devorar el tiempo para olvidar amarguras. Nos llega el vivo resplandor de Cleo de Merod, Lucrecia Arana, Pastora Imperio. Las cupletistas y cantantes de ópera alternan con banqueros, militares y toreros. Benlliure capta ese mundo que a fuerza de locas vanidades desea olvidar la guerra. Pero junto a este desgarro hedonista, descubrimos la imaginería religiosa de la otra sala. Sube a flote, en ella, la fibra angustiada del alma española, transparentada en Cristos, Marías dolorosas y ángeles de premonición. Hay que pensar que al escultor le atraía representar el agudo dramatismo de los rostros protagonistas de la Pasión del Señor, a los cuales sabía imprimir un gesto de divina fatalidad. Benlliure también toma contacto cordial con las raíces típicas de Andalucía. Cautiva al artista el ritmo, el halago sensorial de un folclore que permanece vivo. Ritmo de bailaora que desgarra su pose, volcando al aire sus íntimos sentimientos. Ritmo de baile que nos muestra fijado como en banda de friso griego.
ritmo en las figuras camperas del mayoral y los toros. Estampa mítica del toro que nos advierte de la desesperación y de la muerte. Rasgos de delicadeza, de finura y de amor podrían anotarse en los niños de Benjibre. Cada figura tiene la torpeza de esos movimientos inestables, infantiles, desequilibrio gracioso de los cuerpecitos informados. El barro se reviste así de una angelical blandura, como pidiéndonos que acariciemos en la terracota la carne de los niños que corretean y caen mansamente. Y el niño con pandereta nos atrae por el brío con que se mueve y por la ufanía con que actúa. Finalmente, observemos la técnica del escultor. El impresionismo de Mariano Benlliure resulta más vivo y meridional que el de Rodin. Trabaja las figuras bajo superficies irisadas, temblorosas, creando rugosidades que permiten destacar vibrátiles erupciones donde serpentea la luz. Benlliure quiere romper con aquellas superficies violentamente esquemáticas construidas limpiamente por el arte neoclásico. Pretende encontrar así la física presencia de otras superficies con más vida, y su lección no la podrá olvidar quien visite el Museo Crevillente. Salgamos ahora al pleno sol del Parque de Crevillente. Sintamos el mundo como prolongación de esas animadas figuras del escultor que vibran ante la luz. Gocemos del paisaje mediterráneo. Y entonces comprenderemos que este sol, sentido en la piel, es el que Benlliure buscó impresionar en las superficies frías del mármol o del bronce. Thank you.
y mirando a estas palmeras, recordaremos la importancia de su figura. Una personalidad que destaca entre la masa de artistas de su tiempo, porque supo ascender a buscar el impacto de la luz.